Hola, soy Javier Zafra, entrenador de la Unión Deportiva Roteña. Espero por lo menos sacar algo positivo, ¿no? Es un partido más dentro de la categoría, con la connotación de que es un partido de rivalidad entre un equipo de la misma ciudad, que lo que tiene que hacer es motivarnos mucho más para intentar de conseguir los 3 puntos, ¿no? Las estadísticas están para romperlas, ¿no? Y espero que sea este domingo a partir de las 7 de la tarde, que después del partido. La verdad que vamos con confianza, creo que tenemos potencial como para plantarle cara al Rota, que ha empezado bien la temporada. Y bueno, si somos capaces de ganarle, nos va a poner un punto de ello y la diferencia se va a notar poco entre los dos equipos. Bueno, cometer los mínimos errores posibles, que es lo que nos está matando a nosotros en los partidos que llevamos jugados. Si somos capaces de mantener la concentración los 90 minutos y luego con la gente que tenemos en la zona de ataque, crear peligro, pues bueno, vamos a ser capaces de generar, porque en todos los partidos somos capaces de generar 4 o 5 ocasiones de gol, ¿no? Bueno, me preocupa que están en una buena dinámica, que están ganando partidos, el otro día ganó fuera y bueno, que tiene gente de calidad, que llevan muchos años jugando juntos, tiene buenos futbolistas, acaso para los niños y bueno, la verdad es que tiene que preocupar el bloque entero, ¿no? Porque están haciendo, como te digo, un buen año. Y a ver si somos capaces de competir al mismo nivel que ellos y bueno, sacar algo positivo de allí. Bueno, espero que seamos un equipo más competitivo. Yo creo que el otro día la fortuna no nos sonrió, ¿no? Nos metieron al minuto 86, 87, después de haber hecho un buen partido. Creo que no nos merecimos la derrota, pero esto es fútbol, ¿no? El momento que pierde la concentración un segundo, pues el equipo contrario te gana. Y bueno, vamos a intentar no perder esa concentración, que el equipo esté concentrado los 90 minutos y las ocasiones que somos capaces de generar durante los otros partidos, las que tengamos, intentar de meterlas, ¿no? Pues bien, estamos todos disponibles y bueno, la convocatoria se hace un poquito más complicada porque hay que dejar antes fuera, ¿no? Pero es lo bueno para un entrenador, tener donde elegir. Bueno, la afición, a la gente que vaya, que nos apoye, que sea un bonito espectáculo de ver, que no haya nada extradeportivo y que disfruten dos equipos derrota, ¿no? Y bueno, si luego gane el que gane, pues felicita al contrario y nada más, ¿no? Hola, soy Alex Expósito, jugador de la Unión Deportiva Roteña. Bueno, la verdad es que yo espero ganar. Es lo único que espero yo por parte de mí, de hombre, mía que estoy jugando. Del aficionado tendrá sus opiniones, pero yo lo único que espero es ganar, llevarme los 3 puntos. Hombre, pues se lo agradezco, ¿no? Para mí es un orgullo, ¿no? Que la gente rival pues siempre diga que la Roteña hay un jugador como Alex Expósito que hay que tener en cuenta. El entrenador del Guadalcacín lo dijo y la verdad es que me siento orgulloso y para mí es un motivo de alegría. Pues lo único es competir, saber competir, estar juntito, ser un equipo y a partir de ahí tenemos gente arriba que cualquier oportunidad que pueda, cualquier fallito que pueda tener ellos, nosotros lo podemos aprovechar. Lo único es tener portería cero, ser un equipo compacto que no nos hagan muchas ocasiones. Y a partir de ahí, pues seguro que las vamos a tener. Ganar 3 puntos para nosotros. El que sea, da igual sea como sea, pero los 3 puntos para casa.